Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Expresión Profesional en Nutrición? Es un placer saludarles en este jueves, un jueves previo a Semana Santa. La próxima semana no vamos a tener programa por obvias razones, aunque sí nos gustaría platicar con ustedes de algunas cosas, pero bueno, esperemos que lo hagamos dentro de 15 días y que puedan ustedes acompañarnos definitivamente. Bien, en esta semana tenemos cosas muy interesantes. Vamos a platicar amplio y tendido sobre un tema muy importante que es la actividad física. Ustedes como nutriólogos, como profesionales de la nutrición, bueno, pues a la hora de atender a sus pacientes necesitan tener una recomendación de actividad física. Este es súper importante, ustedes lo saben, creo que está de más hablarlo. Pero es muy importante hacer énfasis en esto porque es un auxiliar en el tratamiento de sus pacientes. Yo creo que es y ocupa un lugar súper importante dentro de esta consulta que ustedes realizan. Entonces, no está mal que ustedes se preparen para eso. Bien, antes de continuar con este tema, quiero decirles que, bueno, pues nos da mucho gusto recibir comentarios. Afortunadamente ya superamos los 7,000 seguidores en redes sociales. Estoy hablando del Facebook. Ya estamos por arriba de los 7,000. Eso nos da mucho gusto porque ha sido difícil incrementar día con día a nuestros seguidores. Hay mucha gente que sigue, hay mucha gente que entra para ver qué estamos comentando. Hay otros que simplemente nada más están viendo o simplemente no nos hacen caso. Pero bueno, si nos vamos sobre los profesionales que sí están haciendo caso y que sí comentan, que son muy poquitos, la verdad, bueno, pues les agradecemos muchísimo que nos permitan estar con ustedes en las redes sociales, en Facebook, dándoles esta información. También en Twitter, bueno, en Twitter ya llevamos más de 8,000 seguidores y tenemos gente muy importante que nos sigue. Afortunadamente, en estos días registramos ya que nos sigue, por ejemplo, Rebeca de Alba, la Fundación Rebeca de Alba. Es una de las que nos siguen otro tipo de organizaciones. Hay gente importante que está por ahí monitoreando lo que estamos haciendo en nuestras redes sociales. Eso nos da mucho gusto y bueno, pues por alguna razón están siguiéndonos. Hay algo que estamos haciendo bien y eso nos da mucho gusto. Queremos compartirlo con ustedes, así es que síganos en las redes sociales, continúen con nosotros. Este programa, pues ya lo pueden ustedes ver a través de YouTube. Nosotros vamos a ir subiendo los enlaces por si no lo pueden ver a la hora en que se transmite, 12 del día los jueves, aunque en la página diga a las 11, es a las 12 del día los jueves y esperemos que jueves con jueves pues nos sigan, ¿no? Que estén comentando con nosotros, hay un chat, que platiquen con nosotros a través de nuestro chat o redes sociales, como ustedes gusten, pero hay que tener un acercamiento porque eso es bien, bien importante. ¿Y por qué es bien importante? Porque el gremio de la nutrición se tiene que unir más, tiene que estar más unidos para poder desarrollar buenos programas, desde luego conseguir nuevas plazas, conseguir buenos puestos. Y lo más importante es conseguir el reconocimiento de la gente como profesionales de la salud. Los encargados de la alimentación, la nutrición, son ustedes, no otros. Así es que, pues, hay que seguir trabajando para eso. Bien, hoy, como les decía, vamos a hablar sobre la actividad física. Este es un evento que se realizó en la Universidad Iberoamericana la semana pasada, si no mal recuerdo, fue un jueves, que estuvimos por ahí, estuvimos viendo todo lo que se hacía en relación a, no es cierto, hace 2 semanas fue este evento, me estoy acordando, no fue la semana pasada. Bien, todo sobre actividad física, la importancia, hubo buenos ponentes, buenas intervenciones que nos dan mucho gusto y queremos compartir con ustedes parte de lo que vimos, parte de lo que estuvimos haciendo por allá, porque eso es realmente relevante y no dejemos de lado ese tema de la actividad física. Bien, ¿qué les parece si iniciamos ya con este programa? Iniciamos ya con Expresión Profesional en Nutrición. Cada uno de los mexicanos consumimos en promedio 5 botellas de PET a la semana. Si por cada uno de nosotros se reciclara tan solo una botella de PET a la semana, ahorraríamos energía eléctrica similar a la que consume todo el estado de Zacatecas en 5 días. Tómalo en serio. Piensa, somos más de 100 millones de mexicanos.
Antiguamente incluso Aristóteles, que empezó con la anatomía comparativa, también recomendaba la actividad física y sabía que todo lo que nos comentaba en ese momento, el desarrollo deportivo, estaba basado en características como la fuerza, la velocidad. Es muy importante hacer actividad físico-deportiva porque existen estudios que el hecho de la inactividad conlleva a varias enfermedades. Y la Organización Mundial de la Salud señala que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo. Bien, algunas de las acciones que se han llevado a cabo en materia de deporte y ejercicio físico en el INEGI es que se creó un comité técnico especializado de información de cultura física y deporte apenas el año pasado. Este comité lo que está tratando de recabar o de juntar es información sobre qué tanta infraestructura hay real para poder hacer actividad físico-deportiva y qué tanto está siendo aprovechada por la población mexicana, y el módulo este de práctica deportiva y ejercicio físico. Sí, es bien importante que los niños se muevan y que obviamente incluso las recomendaciones de niños son más elevadas que las de adultos, y ellos deben de cumplir con 60 minutos diarios de actividad física, y esta actividad física debe ser vigorosa. Entonces, lo que tienes que, sí creo, y lo tengo clarísimo, es que todos tenemos que poner una escala de prioridades en nuestra vida. Todos. Y yo tengo que saber decidir a qué le quito, a qué le resto. O sea, yo te voy a decir una cosa, tengo amigas que le invierten a peinarse una hora. Yo prefiero invertir en hacer ejercicio. Esa es que la prioridad. Hay mujeres que se pasan 30 minutos frente al vestidor viendo que se pone y de vuelta. Yo prefiero, digo, tener que pagar, aunque a veces he olvidado los calzones, llego al gimnasio y digo, malín, se olvidó esto, ¿no? Pero prefiero eso a hacer ejercicio, y es mi escala de prioridades. Entonces, en términos de tus hijos, tienes tú también que ver cuál es tu escala de prioridades, y si dicen, no es una prioridad, es una necesidad que tengas que estudiar y trabajar, tienes que ver en qué inviertes tus fines de semana con tus hijos. Porque sí es una inversión, porque sí entiendo que la dinámica y la mujeres, obviamente, nos estamos partiendo en mente a estas alturas de la vida, pero tengan mucho cuidado que cuando se partan en 20 sea conforme a su escala. Muy importante, más cuando aquí hay alguien que le gusta hacer maratones o le gusta correr, es saber alimentarte e hidratarte. Créanme que un buen esquema de hidratación es fundamental en cualquier carrera. Así hagan una de 5 kilómetros, que es lo que ahora está como muy de moda, que te vas con tu grupo de amigos y te avientan colores o te tiras al lodo, que es muy divertido. Créanme que una buena hidratación es fundamental en cualquier tipo de actividad física. Y una buena hidratación no solo es tomar agua antes, el esquema empieza desde 3 días antes que vas a hacer tu carrera o vas a hacer la actividad física correspondiente. Comer por lo menos 7 porciones de frutas y verduras podría ayudar a retrasar la muerte por cualquier causa, según un nuevo estudio revelado en el Diario de Salud Comunitaria y Epidemiología. En el estudio encontraron que a mayor cantidad de verduras y frutas, la salud de las personas mejora. Esto, además, en un estudio que por primera vez tocó a las personas que no tenían un hábito regular de consumo y no a las personas que ya tenían hábitos de consumo de frutas y verduras. Los expertos señalan que se debe de consumir mayor cantidad de verduras que de frutas y que, sin embargo, aún no se encuentra si el mayor consumo ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer o la diabetes. El presidente de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación, Luis Arramajem, señaló que desde 2007 en aquel país se ha encontrado un empobrecimiento de la alimentación, esto principalmente la recesión económica. El especialista señaló, sin embargo, que la alimentación se ha mantenido relativamente equilibrada, a pesar de ya no estar totalmente pegada a la dieta mediterránea. Remarcó que no existen alimentos buenos ni malos, sino tendencias de mayor o menor consumo que afectan a nuestra salud, y que debemos de consumir de forma equilibrada alimentos como legumbres, huevo, carnes, por supuesto carbohidratos y agua.
Bien, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en este programa, pero los esperamos aquí la próxima semana. Ah, no, ya les dije que la próxima semana no, porque es Semana Santa y no vamos a realizar el programa, pero a la siguiente sí vamos a tener programa y este va a estar muy interesante, ya que vamos a hablar sobre los edulcorantes, específicamente sobre la stevia. Seguramente ustedes ya han escuchado, ya lo conocen, ya saben sobre la stevia, pero hay un error bien grandote que ya nos sacaron de la duda y ya nos corrigieron. El stevia procesado, el que se utiliza en sobrecitos verdes para endulzar las bebidas, preparar postres y demás, ese es inocuo, ese tiene toda la seguridad de su consumo. No así la planta. La planta directamente tiene algunas restricciones y nos explicaban que esa planta sí se ha usado mucho tiempo y se ha utilizado como tal, como endulzante, pero tiene algunas limitantes y presenta algunos problemas, como es el de la infertilidad. Nos estaban platicando sobre eso, sobre la planta. El uso de la planta directa no es recomendable. Y no lo digo yo, lo dicen los especialistas. Hay estudios sobre eso, porque seguramente alguno o más de uno en este momento están diciendo, ay sí, porque el otro es procesado, entonces es el bueno, y el natural no. No, a veces las cosas naturales no resultan tan benéficas como se piensa o como se espera. Aquí sí hay una restricción, vamos a escuchar la próxima semana al especialista. El material que traemos nos da para dos programas, entonces en alguno de ellos vamos a escuchar a Rebeca López, ella es química en alimentos y, bueno, doctora, tiene un doctorado y, bueno, una empresa muy importante que da asesoría y da recomendaciones, tiene estudios clínicos sobre todo esto, investigaciones hay sobre este compuesto, entonces vamos a escuchar a los especialistas sobre este tema. Tema delicado porque se está posicionando en el mercado, pero he visto mucha gente en redes sociales que está vendiendo la planta, y les repito, hay que tener cuidado con esa planta, tal cual, directa, no es recomendable, pero ya lo escucharemos de los especialistas. Muy bien, y bueno, antes de despedirme, quiero recordarles algo muy importante. En estos momentos están las inscripciones para la maestría en nutrición deportiva. Esta maestría que se imparte en la Universidad del Valle de México, finalmente es una maestría de la Escuela de Estudios Universitarios del Real Madrid y Universidad Europea en España. Ellos son los creadores de esta maestría, la traen a México a través de UVM, es una maestría internacional. Mucha gente, cuando la estamos promocionando ahí en el Facebook de Club Nutrición, preguntan que si está en alguno de los estados. Solamente está en la Ciudad de México, en Puebla y en Guadalajara, solo en esos tres. Y quiero decirles que es una maestría internacional. Como tal, piensen ustedes que en lugar de irse a España a hacer esta maestría, en donde tienen que invertir en hospedaje, primero el viaje, traslado, hospedaje, mantenimiento, todos estos gastos que implicarían irse a Madrid a estudiar esta maestría, se los evitan estando en México. Ese es uno de los puntos importantes. Es una maestría internacional. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En México las maestrías son 2 años. La Secretaría de Educación Pública no reconoce estudios de menos de este tiempo. Si es de 1 año, como en España el máster es de 1 año nada más. Si ustedes van a España, hacen su máster y regresan, no se los van a reconocer. Eso es bien importante, no van a poder obtener una cédula profesional. Esta maestría sí les da una cédula profesional porque se imparte en la Universidad del Valle de México, dura 2 años y al término pues ustedes tienen que ir a hacer prácticas a España. Sí, finalmente van a conocer las instalaciones de la Universidad Europea, las instalaciones de Ciudad Real Madrid, que es donde entrena el equipo, y algo bien importante, cuando hablamos de Real Madrid inmediatamente se nos viene a la cabeza un equipo de fútbol. Bueno, pues va más allá. Tienen equipo de waterpolo, tienen equipo de básquetbol, tienen equipo de handball, en fin, muchas disciplinas, que es lo que agrupa un club deportivo como este. Así deberían de ser los clubes deportivos, con mucha disciplinas. Y en México pues carecemos de eso. Aquí no tenemos liga de básquetbol, o por ahí hay alguna que no es difundida ni promocionada en ningún lugar. Tampoco tenemos de handball, aunque sí he visto duelos universitarios, pero profesionalmente hablando no existen, allá sí. Incluso hay una liga de fútbol femenino, aquí
Pues no, y profesional, a eso me refiero, profesional. Aquí no tenemos nada de profesionalismo en esas disciplinas. Entonces, les repito, si ustedes quieren hacer este máster, se pueden ir a España y lo hacen en un año, pero regresando a México no van a obtener cédula profesional. Si lo hacen en México, invierten en México, bueno, pues aquí sí les van a dar su cédula profesional, que finalmente es el documento que avala que ustedes tuvieron una maestría, estudiaron una maestría. Eso es importante. Muy bien. Ya platicaremos más adelante de esto. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí la próxima, dentro de 2 semanas. Y nos vemos aquí en Expresión Profesional en Nutrición. Síganos en redes sociales, no se les olvide. Muchas gracias, que estén bien. Buen fin de semana para aquellos que van a salir de vacaciones la semana que entra. Pues que les vaya bien. Nos vemos, hasta pronto.